And then we are going to continue with the class, okay? So I'm going to share with you my screen with the homework. So here we have it. Can you see my screen now, guys? Yes, teacher. Okay, perfect. So let's do this. We are going to review this that you should have done, right? So number one, it says, write the simple past form of the verbs below. So what is the simple past of the verb meet? ¿Cuál es el pasado de meet? Met, right? Perfect. What is the past of go? When? Went. Perfect. Went. What is the past of drive? Drive. ¿Cómo es? Drove. Drove. Very good. Drove. What is the past of sleep? Sleep. Slept. Perfect. Very good. What is the past of think? Pensar. ¿Cuál es el pasado de pensar? Thought, right? Thought. What is the past of ride? ¿Cuál es el pasado de montar? Ride. Road. Road. What is the past of come? ¿Cuál es el pasado de venir? Came. Came. Perfect. What is the past of fly? ¿Cuál es el pasado de volar? Flew. Flew. Very good. What is the past of be? What is the past of the verb to be? ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Was. And... Were. Very good. Was and were. Perfect. What is the past of sing? Cantar. Sang. Sang. Very good. What is the past of collect? Collect. Collected, right? What is the past of paint? Paint. Painted. What is the past of invent? ¿Cuál es el pasado de inventar? Of invent. Invented. Invented. What is the past of a stop? Stop it. Very good. Stop it. What is the past of hug? Abrazar. Hug. Hug yet. Very good. Hugged. Perfect. What is the past of jump? ¿Cuál es el pasado de saltar? Jump. También es regular.
Sí. Jump. Uh-huh, very good. Jumped. What is the past of see? Oh. Very good. So, what is the past of become? Became. Became. Perfect. What is the past of fight? Pelear. Fight. Fault. This is irregular. Fault. Right? Fault. And what is the past of crying? Cried. Very good. Cried. Cried. Perfect. So let's continue with the part number two. What we're going to do here, we're going to separate these verbs into regular verbs and irregular verbs, okay? So met, it is regular or irregular? Irregular. Very good, irregular. What about went? Regular or irregular? Irregular. Irregular. What about drove? Regular or irregular? Irregular. Irregular. Perfect. What about slept? Irregular. Irregular. What about taught? This one. Regular or irregular? Irregular. Irregular, perfect. What about road? Irregular. Irregular, perfect. What about came? Irregular. Irregular. What about flew? Irregular. Very good. Irregular. What about was and where? Regular or irregular? Irregular. Very good. Irregular. What about sang? Irregular. Irregular. What about collected? Regular. Perfect. Regular. What about painted? Regular. Perfect. Regular. What about invented? Regular. Very good. What about stopped? Regular. Very good. What about hooked? También es irregular. Very good. What about jumped? Es irregular, ¿no, profe? Yes. Perfect. So this is regular. What about saw? Irregular. Uh-huh. Very good. What about became? Irregular. Uh-huh. Perfect. What about fault? Irregular. Perfect. What about cried? Profesor, no es regular. Yes, very good. Regular.
Por lo que tiene la Y. Ajá, y queda en ED. Perfect, very good. So what we're going to do now? We are going to change the sentences into negative, or interrogative. Okay? So this one, it says, Anne played tennis yesterday. How can we make it negative? Annie didn't play tennis play tennis yesterday. Very good. Letter B, this is a question. So we have, your friends ate some hamburgers last night. How can we make it a question? Did your friends eat? Perfect. Did your friends eat some hamburgers, right? Yes. Some hamburgers last night. Perfect. This one. Alex and Chris were in Rio in October. How can we make it negative? ¿Cómo la podemos volver negativa? Alex and Chris. Didn't be? Right? You sure? ¿Cuál es la negación para el verbo to be? Weren't. So Alex and Chris weren't in Rio in October. Perfect. Letter D. This is a question. It says, Bettina read a whole book yesterday. ¿Cómo quedaría? Was Bettina read a whole book yesterday? Read a whole book yesterday. Are you sure of this question? Everybody, are you sure, guys? No deberíamos usar el did. Ajá, exacto, did. Okay. Porque es en pasado. Este es como si utilizáramos el do o el does, ¿cierto? Porque este caso es tercera persona. En el presente simple. Solo que en el pasado simple todos utilizan did, ¿ok? No hay distinción de tercera persona ni de primera persona. Todos van con did. Entonces, sí, sería did Bettina, ¿cierto? Para que le dé la connotación de pasado. Did Bettina read en presente, ¿cierto? No es read. Read a whole book yesterday. Perfect. So now, the number four. What we are going to do here, we are going to complete the sentences with the past of the verbs in the brackets. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar, ¿cierto? Estas oraciones con los verbos que están aquí entre paréntesis. Pero, ¿qué pasa con estos verbos? Tenemos que pasarlos o convertirlos a pasado, ¿cierto? Dependiendo de la situación. Entonces, tenemos que analizar muy bien las oraciones. So, the first one, it says, I didn't. ¿Cómo quedaría esta? I didn't. Make.
make versus. ¿Por qué make y no en pasado? Porque tiene el auxiliar. Ajá, porque tiene el auxiliar y el auxiliar ya tiene la connotación en pasado. Didn't. Perfect. So I didn't make coffee today. Let it be. My friend, the day at home. ¿Cómo quedaría esa? Spent. Spent. Perfect. My friend spent the day at home. Little C, it says, Wallace, his mother, a beautiful present. ¿Cómo quedaría? Gay. Gay, perfect. Wallace gave his mother a beautiful present. And letter D, ¿cómo quedaría la número D? Digo, la letra D. Es una pregunta. This is a question. Did the students buy the tickets for the show? Did the students buy? Perfect. Did the students buy the tickets for the show? Very good. So now let's do this one, the last one. Teacher, what sí, dime. En la pregunta 3, en la C, si fuera una pregunta, sería, empezaría con where, ¿cierto? Sí. Ah, okay. Sí. Okay. Si fuera, sí, empezaría con where porque estábamos hablando con el pasado del verbo to be, ¿cierto? Esto fue, entonces el pasado del verbo to be, él tiene sus mismas, sus formas, tiene su forma afirmativa, ¿cierto? Y tiene su forma afirmativa, que es esta, su forma negativa, que es esta, y su forma auxiliar interrogativa. No, no, porque mira que aquí está. El verbo to be es un caso especial, por eso se ve aparte de los del pasado simple. Nosotros antes de llegar a este tema vimos el pasado del verbo to be, ¿cierto, chicos? Y ahí vimos todas sus formas, tanto afirmativa como negativa, como interrogativa. ¿Listo? Porque el verbo to be se conjuga diferente a los otros verbos en pasado. ¿Ok? Ok, ¿tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo está claro? No. Okay, perfect. So let's do this one. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este apartado? Vamos a completar este texto con los verbos que tenemos aquí. Entonces, si podemos ver esta cajita, podemos notar que estos verbos están en presente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de completar el texto, ¿cierto? Con el verbo indicado, vamos a pasarlo o convertirlo a pasado, ¿ok? So let's do it. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que leer muy cuidadosamente, ¿cierto? Como toda la idea para saber qué verbo va aquí en el espacio, ¿ok? So let's do it. This one, it says, last weekend, very funny. ¿Qué verbo iría aquí? Was. Was. Perfect. Last weekend was very funny. First, my friend to go to the shopping, and then I what? I arrived, I took, I was or were, I broke, I called, I saw, I decided, I noticed, I crossed, or I went.
Very funny. First, I saw my friend to go to the shopping. To the shopping and segura. We, you sure? Are you sure? I saw my friend. Sure, porque dirías, yo vi a mi amiga, ¿cierto? Pero ese vi suena en pasado, como que la viste. Okay. Y luego dice, para ir de compras. Call my friend. Ajá, so I called. The last weekend was very funny. First, I called my friend to go to the shopping, and then we to the bus stop to take the bus. All right. Arrived. Pero ¿cuándo fueron? Porque mira que primero dice la semana el fin de semana pasado fue muy chistoso. Primero, llamé a mi amiga para ir de compras y después nosotras llegamos. Llegamos a la estación de bus para tomar el bus, pero cuando nosotras allá. Arrive. But when we arrive there. Uh-huh. So arrive is here. Yes. So arrived. Before he decide. And before is what? Decided? Sure. Porque decided sería decidimos. Decidimos a la parada del bus. We went. Ajá, we went, right? Fuimos. And then we went to the bus stop to take the bus. But when we arrived there, the bus had just gone. Entonces, cuando ellas llegaron, el bus se acababa de ir. And so we a taxi took a reverse. We see we took a taxi. Yes. Uh-huh. And so we took a taxi in the middle in and so we took a taxi in the middle of the way, a la mitad del camino, the taxi down. Bueno, aquí en este espacio, esta combinación con down y un verbo de estos significa dañarse, como vararse. ¿Cuál de estos? Break. Break. ¿Y cómo es el pasado? Broke. Broke. Perfect. So, in the middle of the way, the taxi broke down. And we to go walking. Decide. Perfect. And we decided to go walking. After about 20 minutes, we the shopping. Dice, después de casi 20 minutos, nosotras, el centro comercial. All right. No lo podemos repetir. Arrive ya lo utilizamos. Ya utilizamos arrive, ya utilizamos take, utilizamos uno del verbo to be, utilizamos break, call, so. Decided. Very good. So, we saw. So, after about 20 minutes, we saw the chopping. And when we cross. Perfect. When we crossed the street, we noticed it had closed. The only thing to do, laugh and laugh a lot.
Entonces, ¿qué les pasó a las pobres? A las chicas, ¿qué les pasó? Estaba cerrado. Ajá, estaba cerrado. ¿Y qué les quedó hacer? Reírse mucho. Solo reír. Very good. So very good, guys. And now we're going to continue with the class. So what we are going to do now? We are going to do a game. Entonces ahora vamos a hacer un juego. Entonces, este juego, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, se los voy a mostrar por acá. Déjenme, yo se los muestro para explicarles más fácil. Entonces, tenemos por acá este jueguito. Entonces, este jueguito tiene unas casillas, ¿cierto? Que vamos a lanzar los dados o el dado. Y vamos a ver en qué casilla caemos. Con cada casilla hay una situación mala, porque se llama a terrible day. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear entre todos una historia. Entonces, cada uno va a tener la oportunidad de lanzar el dado y vamos a ver en qué casilla cae cada uno. De acuerdo a la casilla en que caigan, deben crear una situación para la historia. ¿Ok? Okay, guys. Okay, teacher. Yeah. Teacher. So let's do it. First, we are going to do it. We are going to throw the dice. Entonces, primero vamos a tirar el dado para ver en dónde caemos. Entonces, lo vamos a hacer en el siguiente orden. Lo vamos a hacer en el orden que me aparece a mí aquí en el Meet. Entonces, de primeras yo tengo a Andrés, luego sigue Miguel, luego sigue Mónica, luego Oscar, luego Patricia y por último Yoka. Okay. So, Andres, you are the first one. And I'm going to throw the dice for you. So, here, can you see my screen? I'm going to wait. Yes, teacher. So, you got a six. So, let's do it. Yes, a six. So here you are. You are here in a start. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here, boss not be happy. Pero entonces, antes de crear la situación, vamos a dar un contexto. Entonces vamos a crearnos el contexto de una persona. Entonces esta persona se va a llamar, va a ser un hombre, se va a llamar Alex. Y Alex, vamos a hacerlo en el contexto que va a tener una cita con una chica. Esa chica se va a llamar Camila, ¿ok? Entonces, les voy a dar aquí el contexto del principio. Entonces dice, Alex nos va a contar, ¿cierto? Porque estamos utilizando el pasado. Alex nos va a contar su experiencia, lo que a él le pasó ese día de la cita. Entonces dice, Alex had a date with a girl yesterday. Entonces, Andrés. Ya le digo. Estoy pensando. Ok. A ti te tocó. El que te tocó es boss, el jefe, boss. Not be. Lo que está entre paréntesis es lo que tenemos que cambiar a pasado, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el pasado de not be? De not be. Ajá. Del verbo to be. En pasado con negación. ¿Cómo sería? Ajá, wasn't. Ajá, entonces, the boss wasn't happy. Wasn't happy. Very good. Entonces, yo te voy a ayudar con la situación. Tú ya me diste cómo se diría, entonces te voy a decir, ¿qué vamos a hacer? Digamos que Alex le pidió un día libre a su jefe para salir con la chica y su jefe no estaba feliz. So, I'm going to show you here my screen. So, here we have it. Alex had a date with a girl yesterday. Alex asked his boss for a free day, and his boss wasn't happy.
Okay, perfect. Let's continue. A ver, sigamos a ver qué más pasa en el en la historia de Alex. Entonces, ahora es el turno para Miguel. So I'm going to throw the dice for you, Miguel. So we have it here, and I'm going to throw it. And you got a two. One, two. So let's do it. So we are here, one and two. We have here power outage. There be power outage. Un corte de energía. So, ¿qué podemos, qué situación podemos hacer ahí, Miguel? You said que boss wasn't happy. Ajá. But, espera, espérate, te comparto la, la otra pantalla de la historia. So wait. Ready. So here we have it. Alex had a date with a girl yesterday. Alex asked his boss for a free day and his boss wasn't happy. What else? Podría completarlo con bueno, seguido de his boss wasn't happy, but here was power outage. But or because o podría ser como para completar la situación se fue la energía. Okay. Yes. Alex asked his boss for a free day and his boss wasn't happy. And to complete the situation. There, ¿cuál es el pasado de be aquí? Was. Ajá, was. And to complete the situation, there was a power. A power outage. A power outage. Perfect. So let's continue. Ahora el siguiente. Dice que dijo que era power outage, era que se un corte de energía, como que se fue la energía, okay? Okay. So now it's the turn to Monica, okay? So I'm going to present the dice here. So let's see. You got a five. So let's do it. So we were here, right? So one, two, three, four, five. Have a date at 7:30. Entonces, este va a ser la hora de la cita con Camila. Entonces, tenía la cita a las 7:30. Una situación con esta frase. ¿Cómo quedaría, Mónica? ¿Qué podríamos decir ahí? ¿Qué podríamos agregar? Dice, Alex tenía una cita a las 7:30. Alex, ¿cuál es el verbo en pasado de have? Had. Perfect. So, Alex. Had a date. Seven.
Esta es la situación, pero ¿qué podemos arreglar para que sea una situación de un día terrible? ¿Qué podemos decir? ¿Podemos decir que Alex tenía otra cita con otra chica? Ok. Maybe. Ok, maybe. So let's do it. ¿Cómo? ¿Cómo quedaría? A ver, craneémonos bien esa situación bien peligrosa. Alex has... Ajá. Two dates. Ok. Woo, this is on fire. Alex had two dates. At the same hour. Ok. At the same hour, which is 7:30 p.m. Perfect. So let's do it. Oh my God. What is going to happen? I don't know. Okay, so now it's the turn to Oscar. I'm going to present to you the dice and we are going to throw it. You got a one. So we are going to see what happened. So here we have it. We are here. Here, be late for the date. So we got this situation. Entonces, Alex tiene que llegar tarde a la cita. ¿A cuál cita? No lo sabemos. Lo sabremos cuando Oscar nos diga. So go ahead, Oscar. Be late. So what situation we can do here? ¿Qué situación podemos hacer que pase aquí? Oscar. Que se encuentre con las dos chicas. Que llegue tarde a las dos citas. Porque tiene que ir esta situación, llegar tarde a la cita. Entonces, tenemos que cranearnos cómo hacemos a que él llegue tarde a la cita y que se encuentre con las dos chicas, con las dos chicas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Que fuera una cita de qué? Que salga tarde del trabajo. Ajá. ¿Y a cuál de las citas llegaría tarde? ¿Por qué? Depende, teacher. Porque, sí, porque está. Bueno, las dos son de la novia. Entonces, ¿tiene novia hermosa o cómo es que ustedes no me han dicho qué es lo que pasa en esta historia? Cuéntenme bien. Esto es una cita ciega. O sea, blind date. Okay. Yeah. No, esto puede ser lo que digamos. Pero entonces tiene una cita a las 7:30 con. Tiene dos citas. Ajá, con dos novias o dos citas a ciegas. Puede ser dos citas a ciegas, o pueden ser dos novias, o puede ser la esposa y la moza, como queramos. Ok, Oscar, dale, escuchamos. Oscar, tú tienes el poder para decidir a cuál de esas citas va a llegar tarde. Ay, lo podemos hacer, que vaya a una, ¿cierto? Y a la otra llega tarde. Okay. What do you think, Oscar? Oscar, are you there? Yes or no? Or Patricia, do you have something in mind? Que es Patricia sigue después de Oscar. Guys, can you hear me? ¿Me escuchan, chicos? Yes. Okay, perfect. Pensé que me había quedado sin internet de nuevo. Oh, Jesus. So, or Joka, go ahead. What do you have in mind? I don't know.
Okay, I'm going to help you because he was sick. Okay, Alex had 2 dates at the same hour, which is 7:30, but he was, right? Be, el pasado de be sería para he was. But he was late for one of the dates because, ahora sí, ¿por qué? Why? ¿Qué estabas diciendo, Patricia? ¿Por qué el qué? Because he was an accident. Oh, he had an accident. Jesus. For both. So, but he was late for the dates. Right? Las dos, porque si tuvo un accidente. Because he had an accident. Jesus. Ok, ahora falta que las dos vayan a verlo al hospital. So, perfect. Let's throw the dice. So here, I'm going to share my screen. And here we have it. I'm going to throw it for Joka. So Joka, you got 3. So let's see. Okay, so we are here. 1, 2, 3. It says, unfortunately, be closed. Algo tiene que estar cerrado. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? The hospital. Oh, the hospital. Oh my God, he's going to die. Yeah. Jesus. Yes, because it's a bad day. It's a bad day for him. So, Dan, but he was late for the date because he had an accident. But unfortunately, Jesus. Was closed. The hospital was closed. Yes, but the hospital, oh my gosh, was closed. Jesus. And he went to call the ambulance, but he no has minutos en el celular. Okay. Se va a morir. But he didn't, right? He didn't. Didn't. Have money for calling. Tan, tan, tan. Oh, my gosh. So, let's continue. Now it's your turn again, Andres. I'm going to throw the dice, and you got a 3. You got a 3-2, so let's do it. 3-3-3. Yes. We are going to see what happened. So here we have it. Yes. So we are here. So 1, 2, and 3. She starts screaming. Who? We don't know, but this is so fire. ¿Cómo así? Tenemos esta situación. Dice, ella comenzó a gritar. ¿Qué vamos a hacer aquí? No lo sé. Entonces, este verbo start, ¿cuál es el pasado de start, Andrés? De start. Ajá. Sí. Es regular. Regular es starting. Ajá. Started. Perfecto.
Very good. So let me, I'm going to share my screen here. So I'm going to share this one. Profe, diré lo que pasará en español y después lo digo en inglés. Ok. Ella grita, una de las mujeres grita al ver la otra mujer con el hombre. Ok, ok. So, muy bien. Oh my God. So, entonces muy vamos bien. A tratar de organizar esto. Esto se le salió de control al pobre Alex. Oh, Dios mío, ahora sí, si no murió, lo van a terminar de matar. So, it says, but unfortunately the hospital was closed and he went to call the ambulance, but he didn't have money for calling. So here, after some minutes, Camila arrived to went. Mamita. Camila went to see Alex because he had, a ver, Camila, after some minutes, Camila called, mejor llamó, called Alex to ask him where are you, right? Because that is in the moment. Then he told her he just had an accident. He just had an accident. So Camila went to see Alex. Ahora sí, went to see Alex. Ahora sí, como ya tenemos aquí la situación, entonces dice, después de algunos minutos, Camila llamó a Alex para preguntarle, ¿dónde estás? Entonces, él le dijo que acababa de tener un accidente, así que Camila fue a verlo. Entonces, ¿qué situación nos inventamos acá para que la otra, cómo se llama la otra? No le hemos puesto nombre. Alexandra. Alexandra, Jesús, Alex y Alexandra. Entonces, por acá, Chi es Alexandra. Alexandra. So, Alexandra starts screaming. Pero entonces, ¿cómo va a ser para que ella llegue allá y comience a gritar y bueno, todo este drama? Puede ser de que el hospital esté cerca de la cita. Pero está cerrado. Recuerden que el hospital estaba cerrado. Él está en su carro, pues estrellado, porque Camila lo llamó. Por las noticias. ¡Oh! Sí. Entonces, bueno, Camila llegó allá, ¿cierto? Went to see Alex. On the other hand, yes. Sí, on the other hand. On the other hand. On the other hand, Alexandra was watching the news when she noticed Alex in the screen. Entonces, acá dice, por otro lado, Alexandra estaba viendo las noticias cuando ella se dio cuenta que Alex aparecía en la pantalla, ¿cierto? ¿Qué hizo entonces ella?
Se fue para ese lugar, ok. Se fue para ese lugar inmediatamente. Ok. In the stream. Immediately. Ay, pero tanto drama con un tipo que ni conocen. Pienso como que gritó y ya por verlo en la pantalla. Pienso. Yes. Immediately, she went to the place he was, and she started screaming to them. Okay, here we have it. Esta fue nuestra historia porque ya se acabó la clase. Fue mucho drama. Oh my God. It's profesora. Yes. Profesora. Sí, dime. Y el último drama cuando ve a las dos mujeres se desmaya. Tan bello. Bye. No, sí, esa historia hay que terminarla. Finally. When Alex realized the situation, ¿cómo lo ponemos? Desmaya. Okay, pass out. So he passed out. So, listo. Profesora. Sí, dime. ¿Mañana hay clase? No, mañana es festivo. Ya nos veríamos el lunes. Para los que estén en otros países, mañana es festivo en Colombia, entonces mañana no hay clase, okay? Okay, thank you. So this is the end of our story. Let's listen. It says, Alex had a date with a girl yesterday. Alex asked his boss for a free day, and his boss wasn't happy. And to complete the situation, there was a power outage. Alex had two dates at the same hour, which is 7:30 p.m., but he was late for the dates because he had an accident. But unfortunately, the hospital was closed and he went to call the ambulance, but he didn't have money for calling. After some minutes, Camila called Alex to ask him, "Where are you?" Then he told her he just had an accident. So Camila went to see Alex. On the other hand, Alexandra was watching the news when she noticed Alex in the screen. Immediately, she went to the place he was, and she started screaming to them. Finally, when Alex realized the situation he passed out. So this is the end, guys. Perfect. Teacher, what is on the other hand? On the other hand, por otro lado. Okay, como de la otra mano, del otro lado, así ya. Okay, thank you. Por otro lado. Bye. See you. Okay, bye guys. See you on Monday. Bye. Bye, teacher. Thank you. Bye bye. See you.